muchos de los miembros que han firmado la moción de vacancia son miembros del permanente y no pueden votar en el pleno. Entonces ahí es donde hay un entrampamiento para la oposición en este sinsentido que yo creo que han iniciado con el tema de la acusación por traición a la patria, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido. O sea, ¿tú crees que va después de toda la... O sea, que va a crear otra vez expectativa y va a terminar muriendo en el pleno? Y va a terminar sumando una nueva derrota para la oposición. Yo creo que eso es lo que no están quizás calculando ahorita, ¿no? Y estamos enlazados ahora con Martín Hidalgo, periodista, bueno, ahora independiente, entiendo, Martín, ¿no es cierto? Buenos días, Nicolás. Sí, así es. Ahora independiente. Dueño de tu propio destino. Me da mucho gusto por ti. ¿Ah? Muchas gracias. Esperemos que vayan bien las cosas. Tú eres, sin ninguna duda, la persona más informada, el periodista más informado sobre lo que pasa en el Parlamento. Esto de la votación en la subcomisión de acusaciones constitucionales para acusar al presidente por... la infracción constitucional, por traición a la patria, perdón, fue con la justa, ¿no? Ha sido 11 votos sobre 10, y con 4, 2 que no votaron, 2 que estaban de licencia, es decir, que así como tuvieron 11-10, pudieron empatar 11-11, o sea, pudo no ocurrir lo que ocurrió, pero pasó. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora lo que viene es la comisión permanente. Hay dos instancias que tiene que siguen, ¿no? Una es la comisión permanente y la otra es el pleno del Congreso. En la comisión permanente son 32 miembros y asegurados tienen unos 17 votos. Si es que votan todos los congresistas de oposición, entiéndase Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, APP, y si se mantienen los votos de Acción Popular, también los dos congresistas que son Wilson Soto y José Arriola, que votaron a favor en la subcomisión. Hasta ahí tienen 17 votos. Si es que a alguno se les cae o a alguno se falta o por ahí decide abstenerse finalmente o pasa cualquier cosa, pueden reducir los votos. Pero también yo creo que va a ser una votación quizás ajustada, muy ajustada, muy similar a la subcomisión. Ahora, sin embargo, ¿tú crees que sí va a pasar? O sea, que la comisión permanente sí va a aprobar y llevar al pleno esta denuncia. Si se repite la tendencia, sí, yo creo que sí. El problema que tiene es en el pleno, ¿no? En el pleno es donde yo creo que sí hay pocas probabilidades de que logren consigan los votos para que finalmente puedan forzar alguna figura de suspensión o inhabilitación contra el presidente. Esto principalmente porque el reglamento del Congreso te estipula que para la votación en el pleno tú debes descontar a los miembros de la propia. Esto quiere decir que tú descuentas a los 32 miembros de la permanente y te quedan 98 congresistas habilitados para votar. Y en esa resta, los que las bancadas de oposición pierden bastantes miembros. Por ejemplo, Fuerza Popular, que tiene 24 votos, pierde 7 porque tiene 7 miembros en la permanente. Entonces se queda con 17. Avanza País se queda con 6. Renovación Popular se queda con 6. APP se queda con 7. Acción Popular se queda con 11. Entonces, cuando tú haces la matemática de la suma de los votos que ellos tienen disponibles entre Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, APP, Acción Popular, incluso Somos Perú y algunos no agrupados, te arrojan 47 a 50 votos. Tú para aprobar una inhabilitación o suspensión del presidente del pleno necesitas como mínimo exitosa 65 votos. O sea, necesitan los dos tercios, ¿no es cierto? Los tercios de los miembros sin contar a la permanente. Claro, o sea, son dos tercios de 98. Claro. Correcto. Entonces son 65 votos que necesitas como mínimo. Entonces esos 65 votos ahorita no los tienes, pero claro, mucha gente ha pensado, no, pero si ellos tienen 66 votos, que es 66 firmas para la vacancia, entonces ¿por qué no llegan los 65? Porque se descuentan a los miembros del permanente. Muchos de los miembros que han firmado la moción de vacancia son miembros del permanente y no pueden votar en el pleno. Entonces ahí es donde hay un entrampamiento para la oposición en este sinsentido que yo creo que han iniciado con el tema de la acusación por traición a la patria. No, yo creo que no tiene mucho sentido. O sea, ¿tú crees que va después de toda la... O sea, que va a crear otra vez expectativa y va a terminar muriendo en el pleno? Y va a terminar sumando una nueva derrota para la oposición. Yo creo que eso es lo que no están quizás calculando ahorita, ¿no? Y no sé cómo esa nueva derrota pueda terminar afectando
hacia los ánimos de la tercera vacancia, ¿no? En un escenario donde la moción está estancada, hace ya una semana no suma más de 66 firmas, y cuando tú le preguntas a la demás congresistas, pues cada uno te sale con un argumento más risible que el otro. Escuché a un congresista este fin de semana decir que no firmaba porque él estaba esperando ser la firma número 87. Su ego le impide firmar. Claro, pero digámoslo, pero las firmas para que la moción sea admitida a debate ya las tienen, ¿no es cierto? Sí, o sea, en este momento podrían ponerla. Con 52 votos. Sí, con 52 votos ellos pueden admitir, pero claro, saben que aún tienen que asegurar los 87 votos, porque si no va a ser la tercera. Y sumando incluso a Anderson, ¿cuántos tendrías en este momento? ¿Cuánto es lo que tiene? No, yo creo que pueden llegar al máximo a 70 votos, 70, 72 votos. El problema es que tú para la vacancia sí o sí necesitas votos de la izquierda, del bloque de centro-izquierda, ¿no? Entonces necesitas votos de Cambio Democrático Juntos por el Perú, votos de Perú Democrático, Perú Bicentenario, Perú Libre, pero esas son bancadas que ya se han mostrado en contra de una vacancia, ¿no? Creen que no hay los argumentos aún, digamos, fehacientes para tú poder sacar al presidente de la República. Entonces están cerrados. Incluso el bloque de derecha ha perdido el apoyo que tenía duro de, por ejemplo, bancadas de centro, no del centro programático, sino del centro, que ellos están en el centro y cada votación definen con qué lado se van, que somos Perú y Podemos, ¿no? Ellos eran, pertenecían al bloque, al autodenominado bloque democrático, pero en algún momento, después de todas las censuras que se han presentado contra los vicepresidentes, el cambio de ley Camones por José William, ahí ha habido un resquebrajamiento en la confianza del bloque y ellos han separado, ¿no? Y yo creo que no ha habido un acercamiento nuevamente para la búsqueda de consensos. Se ha tirado la moción al aire y han dicho ya que firmen, y los que no firman no son corruptos, ¿no? Y yo creo que esa no ha sido la mejor forma, ¿no? Claro, pero el escenario que tú nos estás pintando, Martín, es que no hay los votos para la vacancia presidencial. Y, o sea, no hay, para empezar, no hay los votos en el Pleno para la acusación por traición a la patria, y no hay los votos tampoco para la vacancia presidencial. O sea, no. Que en la medida que depende del Congreso, Pedro Castillo podría quedarse ahí hasta el 2026. Sí, a menos que haya la salida de la suspensión, que es una salida que va a tomar un poquito más de tiempo, porque es una salida que falta regular, está con... La figura está estipulada en la Constitución, pero no hay un desarrollo a nivel de reglamento de cómo proceder en el caso de una suspensión. Entonces, lo que hay ahorita es un proyecto de ley del congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que está en la Comisión de Constitución, y en el cual se establecen los pasos, ¿no? Que es presentar una moción, que se necesitan 66 votos para suspender al presidente de la República en ejercicio de sus funciones. Entonces, lo que se debe hacer es aprobar ese proyecto de ley, pero nuevamente va a tomar su tiempo porque tiene que aprobarse en la Comisión de Constitución, tiene que aprobarse en el Pleno, yo creo que ahí sí tienen los votos, y ahí sí podrías usar estos 66 votos que se entiende que se tienen porque hay 66 firmas por una moción de vacancia, y con eso podrías suspender al presidente de la República. Pero claro, mientras que se apruebe en la Comisión de Constitución, mientras que se apruebe en el Pleno, mientras que el presidente imagina que se va a observar, porque obviamente no le conviene al presidente de la República, y mientras que el Congreso la aprueba por insistencia, pues estamos hablando entre diciembre o ya yo quizás pensando en enero. Ahora, pero el problema es que eso te enfrenta a una discusión bien complicada, ¿no es cierto? Que es el producir modificaciones que algunos consideran incluso de nivel constitucional o de desarrollo constitucional o como le quieran llamar, que son hechas con nombre propio, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, lo de la cuestión de confianza, que se ha establecido la ley, ¿no es cierto?, 31.355, que en realidad lo que está haciendo es quitarle a Pedro Castillo posibilidades para plantear una, ¿no? O sea, no es pensado como un diseño global de modificación de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y una mejora de la Constitución, sino es hecho mucho en relación a la circunstancia. Igual, vamos a buscar de qué manera cambiamos el reglamento o la ley existente para que con los votos que tenemos podamos sacar a Castillo.
El problema es que eso puede ser contraproducente para el futuro, ¿no? Por eso creo que es un camino más largo, porque también podría el Ejecutivo presentar una acción ante el Tribunal Constitucional y ahí podría quizás entrasparse. Pero eso, digamos, la salida más viable que está pensando ahorita la oposición, ¿no? Porque de ahí ya no tiene más de dónde agarrarse. Y falta ver todavía, además, lo que van a hacer con Dina Boluarte, ¿no? Porque también hay un proceso de acusación constitucional contra la vicepresidenta. ¿Y qué pasó con eso? ¿En qué está lo de Dina Boluarte? Está en proceso de investigación, ya debería culminar las pesquisas y entiendo que en esta semana o la próxima debería estar presentando el informe final. Una vez que recibe el informe final, los congresistas lo tienen que revisar y se tiene que convocar una sesión para la sustentación y para finalmente la votación, igual que lo que pasa con Castillo, ¿no? Ahora, este informe lo tiene el congresista Edgar Raimundo de Juntos por el Perú. No se tiene claridad cuál va a ser el resultado. Es un caso bastante complicado. Yo, de lo que he seguido a las audiencias, por ejemplo, he visto que uno de los argumentos es el testimonio del alcalde Jorge Muñoz, pero cuando hubo la audiencia pública se preguntó cuáles son las pruebas que tienes para que asegures que te buscó, que te llamó, porque le decías que le llamó una abogada que se presentaba enviada por la vicepresidenta Dina Boluarte. Y él dice que no se acuerda los nombres, no se acuerda el número, no tiene registro, y lo único es su palabra de honor, ¿no? Y es como que tendrías que tener alguna prueba fehaciente más allá de los dichos para poder incriminar a la vicepresidenta y sobre eso poder establecer algún tipo de acusación. Pero vamos a ver qué más pruebas ha podido recabar la subcomisión documentales para poder establecer si es que van a establecer alguna acusación. Es fundamentarla, ¿no? Y que nuevamente no tengamos también a la vicepresidenta recurriendo al Tribunal Constitucional, como ya lo ha hecho Castillo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Martín, te agradezco mucho. Me dicen que falleció el cronista Jorge Saldaña, ¿no? Una vida ahí dedicado al... ¿no? Yo creo que si a alguien le cabía el término cronista parlamentario era Jorge. Él era el ejemplo perfecto de lo que era un cronista parlamentario. Yo siempre le tenía mucho respeto, he admirado su trabajo y es una gran pérdida para el trabajo. Quizás yo lo llamaría él, quizás el último cronista parlamentario en todo sentido de la palabra, que, de los que yo he visto desde que inicié la cobertura del Congreso. Bueno, que descanse en paz, don Jorge Saldaña. Y tú tienes que tomar la posta, mi querido Martín, muchas gracias por esta comunicación y por toda la información que tiene siempre con tanta precisión. Un abrazo y mucha suerte en tu emprendimiento personal. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo.